Son muchas las inconsistencias que hoy llevaron a que los estudiantes del Colegio San Rafael realizaran una protesta al interior de la institución para asimismo llamar la atención no solo de la Secretaría de Educación, sino también de otras entidades que pueden ayudar a mejorar las condiciones de los y las estudiantes. Una de las formas de demostrar todas esas inconformidades es salir de las aulas de clase y no ingresar en ellas hasta tanto se les dé una solución. Las acciones que se van a tomar o que se piensan tomar de manera correcta y concreta son parar las clases hasta que nos den respuesta, ya que ni siquiera hay pupitres en los salones. Hay personas que a veces se tienen que sentar en el piso, no hay pupitres, no hay insumos. Y siendo esta una de las instituciones más antiguas, le hago un llamado con urgencia a la Secretaría de Educación y al alcalde para que puedan colocar la atención correcta en esta institución. Eso ha generado muchos conflictos también sociales entre los estudiantes, porque no está el ambiente correcto para poder estudiar. En medio de las conversaciones que se han tenido con las directivas del colegio, solo les indican que deben esperar para ir solucionando esos problemas poco a poco. Ante esta respuesta, los estudiantes mantendrán la protesta. Llegamos a clases, subimos, la mayoría no va al baño, los baños no se usan. Muchas veces grados los de menores grados suben al cuarto piso a preguntarnos si tenemos pupitres que estén en condiciones para ellos bajarlos, pero resulta que ni siquiera nosotros los tenemos para nosotros. De hecho, hay una enmendada en mi salón con cinta en la parte de abajo. Tiene cinta. Del resto, 6 u 8 pupitres están dañados. Tienen partida la tabla de arriba donde se coloca el cuaderno. No tienen los tornillos. El cuarto piso es insoportable a la tercera hora de clases. Hay demasiado calor. Hay demasiado ruido porque ni siquiera están las correctas divisiones entre los 4 salones que hay en el cuarto piso. Los profesores no pueden hablar bien, los profesores se cansan, nosotros también nos cansamos. No se dan las condiciones. Para nadie es un secreto el mal estado que se tiene en algunos colegios oficiales del distrito, en donde la época de pandemia tuvo que ser utilizada para la adecuación, sobre todo, de las baterías sanitarias. Esperamos a ver cómo avanza la protesta que han determinado realizar esos estudiantes para exigir un lugar digno donde estudiar.